Muy buenas tardes, amigos y amigas. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida a una nueva charla en nuestro 18º ciclo de charlas Cuarentena Conciencia. Y de paso, les contamos que hoy es el último día en que estará disponible el código de descuento que Travel Books ha generado para nosotros, especialmente para el libro Mamíferos de Chile de Agustín Iriarte. Pueden encontrarlo en travelbooks.cl. El código es MDC001, así que vayan por él. Y bueno, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Tomás Román, estudiante de biología con orientación en zoología en la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y que lo disfruten. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Román de la Fuente, Román siendo mi apellido, ya que a veces he visto la confusión de que es mi segundo nombre, Román es mi apellido. Soy estudiante de Biología, Orientación Zoología en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y hoy les voy a presentar Efímeras Insectos por Descubrir. Antes que todo, me gustaría explicar el título de esta presentación. No es que yo haya descubierto esta efímera, ni que sean nuevas para la ciencia, ni nada por el estilo, sino que la mayoría de la gente que conozco, y la gente común y corriente, incluso la que está dentro del mundo naturalista, no conoce a las efímeras. Y si es que alguna vez ha llegado a ver una, no ha sabido reconocerlas. Entonces, hoy, desde sus casas, los que no las conocían, van a descubrir un nuevo grupo de insectos, las efímeras. Notarán que todas las fotografías acá presentadas tienen a su respectivo fotógrafo, como en este caso esta preciosa imagen de Pedro Vargas, y que todas las ilustraciones no tienen un nombre, pues eso es porque yo la realicé especialmente para esta presentación, para poder facilitarle la información a ustedes. Al final de esta presentación voy a dejar un espacio de preguntas que espero poder responderlas correctamente dentro de mis capacidades. Sin más, comenzamos. Durante toda la presentación diré ciertas palabras o términos que podrían hacer que se confundan, y no es la idea es que entiendan toda la perfección. Entonces, a continuación van a ver ciertas palabras que van a ir apareciendo. Si quieren, la escriben o le sacan una foto, o si lo pueden recordar, genial. La primera de ellas es ninfa o náyade. Esta es la etapa inmadura de los insectos con metamorfosis simple. Es distinta a la larva, que es de los insectos con metamorfosis completa. Probablemente muchos han visto larvas de coleópteros, de escarabajos, que son muy distintas a los adultos, o quizás la oruga, que son muy distintas a las mariposas. Al imago de mariposa. Este es un ejemplo de larva y de insectos con metamorfosis completa. En el caso de las ninfas, es diferente porque se parece un poco al adulto. Tiene ciertas características que comparte, obviamente no es igual, pero sí comparte mucho. En base a esto último, el adulto, tenemos la etapa final de los insectos, que es el imago. Entonces, cada vez que yo diga imago, estoy haciendo referencia a un insecto adulto. Algo endémico o endémica de un lugar significa que solo se encuentra en determinada zona o área. Por ejemplo, si yo digo que tal efímera es endémica de Chile, significa que solo se encuentra en Chile y en ningún otro país más. Y si digo que es endémica del río Aconcagua, es que solo se encuentra en ese río y en ningún otro río, ni en ninguna otra parte de Chile, ni del mundo. Sinonimia. Este es un término taxonómico que hace relación de igualdad en dos o más nombres científicos. Por ejemplo, tenemos una especie de nombre científico, ejemplo 1, y otra especie de nombre científico, ejemplo 2. Son especies distintas. Hasta que un día un profesional hace un estudio y descubre que ambas especies en realidad son una, equivalen a la misma especie. Entonces, ejemplo 1 y ejemplo 2 pasan a ser nombres científicos que son una sinonimia. Ojos compuestos. Esta es una agrupación de unidades receptivas llamadas omatidios. Probablemente muchos de ustedes han visto moscas desde cerca. Y cuando ven, tienen estos pequeños ojitos, bueno, cada uno de estos ojitos, que en realidad son unidades receptivas llamadas omatidios, en conjunto crean lo que se llama ojo compuesto, que es mucho más simple que nuestro ojo, pero sí tiene más amplitud y permite estar más atento a lo que ocurre alrededor.
Tenemos el EDAO, que este es el órgano copulador de insectos machos. Sería el equivalente al pene en los mamíferos. Tenemos el gonoporo, que es una protuberancia genital de las hembras de hexápodos. Hexápodo es el subfilum al que pertenecen los insectos y otros artrópodos. En el caso de las efímeras, es una abertura sexual. Entonces sería el equivalente a una vagina en los mamíferos. Y finalmente tenemos la anatomía de los insectos. Probablemente para los entomólogos es muy básico, pero es importante que lo conozcan tanto para esta presentación como para todas las presentaciones sobre insectos. Aquí tenemos una libélula. Se separa en tres partes. La primera que tenemos arriba es la cabeza. En esta se encuentran los ojos compuestos, a veces hay ocelos que son ojos simples, las antenas y las piezas bucales. Luego tenemos el tórax, que se divide en tres partes: protórax, mesotórax y metatórax. Si lo vemos en esta imagen, van en el mismo orden: protórax arriba, mesotórax en el medio y metatórax abajo. El meso y el metatórax en conjunto hacen lo que se llama pterotórax, que viene de pterón, que significa alas, ya que en el meso y en el metatórax están las alas. Y en cada uno de estos segmentos hay un par de patas. En total, hay seis patas que caracterizan a los insectos y de los hexápodos en sí, de ahí viene el nombre, ¿no? Seis pies. Y finalmente tenemos el abdomen, donde se encuentra la genitalia y ciertas características específicas de cada grupo. Por ejemplo, van a ver que las efímeras, también en otro insecto, hay unos cercos, que son unas colas al final. También difieren mucho según el grupo de insectos. Por ejemplo, algunos de acá pueden conocer las tijeretas, que tienen como esta cola que parece una mandíbula de un ciervo volante. Bueno, esta mandíbula o cola que tiene al final son cercos también, pero son más robustos y más grandes. Pero, ¿qué son las efímeras? Taxonómicamente es un orden, efemeróptero. Por eso es correcto llamarlas también efemerópteros, pero efímera es el nombre común. Pero las efímeras se definen como insectos terigotos, paleópteros, semimetabolos acuáticos. Bueno, ¿qué significa todo esto, no? Terigotos hace referencia a la subclase terigota, es decir, los insectos alados. Sería lo contrario a los apterigotos, que son los insectos sin alas. Luego tenemos la infraclase parafilética paleóptera. Esta se compone de los odonatos, que son las libélulas y los caballitos del diablo, y las efímeras. En conjunto hacen este grupo llamado los paleópteros. Pero ¿cuál es su característica? La primera es que son los insectos alados más prehistóricos. Y la segunda es que no pueden plegar las alas sobre el abdomen. Ya vimos que el abdomen es la parte final del insecto. Bueno, si ven las libélulas, muchos las conocen muy bien, tienen las alas en horizontal. En ningún momento la pueden plegar en el abdomen. Y van a ver que en el caso de las efímeras siempre las tienen vertical. Hemimetábolos. También conocidos como los insectos que tienen metamorfosis incompleta. Dije, esto lo voy a explicar. Insectos con metamorfosis completa es el caso, por ejemplo, de la mariposa. Ustedes ven la oruga, que pasa por una etapa de pupa, crisálida, capullo, como la quieran llamar, y luego se transforma en la mariposa, ¿no es cierto? En esta etapa de pupa es donde hace esta gran metamorfosis de oruga a mariposa. Bueno, esa etapa es de insectos con metamorfosis completa. Y no es el caso de las efímeras ni de ningún insecto hemimetábolo. Aquí no existe esa etapa. Simplemente fueron huevos alguna vez, luego ninfa y luego efímera. Así, directamente. Y finalmente acuáticos, que viven en cuerpos de agua. Es importante destacar que se conocen entre 3.000 y 4.000 especies de efímeras. Esto es sumamente poco. Sumamente poco si lo comparamos, por ejemplo, con los coleópteros, que hay 375.000 especies descritas. 3.000 y 4.000 se ven como nada. Y por lo mismo, hay muy poca información en general sobre estructura, anatomía de especies específicas, de conservación. Ahí hay una gran deficiencia, pero de todas formas, en esta presentación van a ver lo más fundamental y lo más importante que tienen que conocer. Tenemos las características básicas. Como dije, la primera etapa ya juvenil es ninfa o náyade. Esta es acuática, vive principalmente en aguas continentales, es decir, agua dulce. Hay unas pocas especies que viven en aguas salobres y tan solo una especie de efímera tiene una ninfa terrestre, solo una.
Son longevas si las comparamos con los adultos. Las ninfas viven entre un par de semanas hasta un año e incluso 3 años de vida antes de hacer su metamorfosis a la vida aérea. Locomoción. Las ninfas que viven en aguas tranquilas se mueven a través de ondulaciones. Generalmente son ayudadas por las colas que vemos acá al final, que son los cercos, y por agallas, por sus branquias. También son ayudadas, se impulsan. Otras que vienen aguas tranquilas reptan por el barro y tenemos ciertas especies que hacen cuevas en forma de U, gracias a unos colmillos que están unidos a la mandíbula. Entonces hacen estas cuevas, se meten y gracias a sus patas hacen que el agua circule y se alimentan por filtración, que ya lo voy a explicar por si no saben cómo es esa alimentación. La primera parte de la ninfa, como en todos los insectos, la cabeza. Aquí tenemos un par de ojos compuestos. Tres ocelos, los ocelos son ojos simples. Ya vimos que los ojos compuestos están compuestos de muchos somatidios. Bueno, los ocelos son ojos simples, un ojo. Es como el que vemos en las arañas, por ejemplo. Tienen antenas filiformes, es decir, que tienen forma de hilo, y mandíbulas y piezas bucales funcionales. Esto es fundamental porque significa que se alimentan. En esta etapa se alimentan. La mayoría son consumidores primarios. Es decir, son herbívoros o fitófagos. En este caso, como son acuáticos, se alimentan de algas. También en general se alimentan por filtración. Eso se ve mucho, que como dice el nombre, es un filtro, ¿no? Pasa el agua, tienen ciertas piezas que atrapan el alimento, el agua se va y el alimento se queda. Y tenemos también especies detritívoras, de finas partículas, es decir, que se alimentan de elementos orgánicos en descomposición. Los detritívoros son lo mismo que los saprófagos. La diferencia es que los saprófagos son sésiles, no se mueven, y los detritívoros se mueven. Y tenemos muy pocas especies que son depredadoras. Luego tenemos el tórax, que se encuentra dividido en tres partes, como en todos los insectos: protórax pequeño y móvil, y el mesotórax y el metatórax se encuentran fusionados. En cada uno de estos segmentos vemos un par de patas. Finalmente está el abdomen, que se divide en 10 segmentos, donde pueden poseer hasta 9 pares de branquias, y finalizan en los cercos. Los que se encuentran a los lados se llaman cercos, pero el que está en el medio recibe el nombre de paracerco. Es importante saber que la ninfa, antes de su siguiente estadio, pasa entre 10 y 50 metamorfosis. Este número varía según la especie, e incluso dentro de una misma especie puede variar el número, según las condiciones ambientales. Yo mismo expliqué que los insectos con metamorfosis incompleta eran ninfa y mago. Bueno, hay una excepción entre todos los insectos que son las efímeras. Son los únicos insectos que presentan una etapa adicional, llamada subimago. ¿Cómo se diferencia del adulto? Primero que es sexualmente inmaduro. Hay excepciones como en todos los casos. Hay algunas efímeras que nunca, nunca pasan de la etapa de subimago, se quedan en esta etapa, como el género Prosopistoma, que nunca pasan de la etapa de subimago y esa es como su etapa adulta. E incluso hay ciertos grupos de efímeras que ya tienen sus genitales completamente desarrollados en su última etapa de ninfa. Pero esas son excepciones. En general, en esta etapa son sexualmente inmaduros. Y como son sexualmente inmaduros, no requieren atraer a las hembras, por lo que su coloración es más apagada. Y tampoco presentan los típicos patrones para atraer a las hembras. Las alas son transparentes y están provistas de pilosidad, es decir, tienen pelos, que en este caso son repelentes de agua. Los ojos, como las patas, y como ya dije anteriormente, los genitales, no están desarrollados completamente. Y en lo que concierne a duración, los subimagos pueden, en esta etapa, pueden estar a un par de minutos hasta 1 o 2 días, hasta que finalmente sí pasan al imago. Pero probablemente se pregunten por qué está esta etapa, ¿no? Ya que son los únicos insectos que la tienen. Bueno, la función biológica en realidad no se sabe.
No hay un consenso, pero sí hay dos teorías. La primera dice que esta etapa adicional permite que las patas de los machos, que son utilizadas para agarrar a la hembra durante el coito, y las colas, los cercos que dan estabilidad durante el vuelo, alcancen una longitud que no podrían sin esta etapa. Es decir, esta etapa permite que las colas y las patas delanteras alcancen una longitud necesaria. La segunda teoría se refiere más a las alas. Dice que como esta etapa presenta pelos en las alas, los adultos no lo presentan, esto permite que la efímera pueda salir del agua y no quedarse atrapada en ella gracias a estas alas repelentes, a estos pelos repelentes de agua. Pero cabe destacar que no todas las efímeras hacen su metamorfosis debajo del agua. Hay muchas que primero salen como ninfas, salen del agua y luego hacen su metamorfosis, por lo que esta segunda teoría no cumpliría con toda la especie. Pero aún no hay un consenso y esto sigue siendo tema de debate. Finalmente pasamos al imago, dejando esta fotografía de fondo de José Alberto Cubero, y comenzamos con la cabeza, ¿no es cierto? La primera parte de los insectos. Se caracteriza por unas antenas cortas y flexibles, un par de ojos compuestos, que ya lo vimos, y tres ocelos, que son los ojos simples. En el caso de los machos, tenemos una región dorsal especialmente adaptada para detectar a las hembras. Hay una región dorsal, es decir, de arriba. A veces, esta región dorsal está tan adaptada que se separa de los ojos compuestos, incluso a veces sufre esta como hipertrofia y los ojos suben, que se llaman ojos en turbante. En este caso estamos viendo una cabeza de una efímera macho con ojos en turbante, que son muy notorios, y esto ayuda a detectar a las hembras que vuelan sobre ellos. También pueden detectar la luz ultravioleta, y también se cree que es utilizado para detectar a las hembras. Los ojos inferiores, que serían los que quedan mirando hacia los lados y hacia abajo, están especializados simplemente en el detalle. Las piezas bucales no son funcionales. Esto es sumamente fundamental porque significa que no se alimentan. Durante esta etapa no se alimentan y dedican todo su tiempo únicamente a la reproducción. Luego tenemos el tórax, como en todos los insectos, dividido en tres partes: protórax, mesotórax y metatórax. Meso y metatórax fusionados, al igual que en la ninfa. En el caso del mesotórax, tenemos que es más grande debido a que tiene que tener los principales músculos del vuelo, donde se encuentran las alas anteriores. Estas, como ustedes pueden observar, son grandes, membranosas y con muchas venas. Incluso presenta venillas de ramificación triple, sumamente venosas. En cambio, tenemos las alas posteriores que son pequeñas. Incluso pueden ser vestigiales o faltar. Hay efímeras que no presentan las alas posteriores. Las patas delanteras de los machos, como se mencionó, son utilizadas para agarrar a la hembra, y es por eso que son más largas que el resto de las patas, ya que estas ayudan a agarrar durante la reproducción que se aere. Finalmente tenemos el abdomen, que se separa en 10 segmentos. Este es largo, subcilíndrico. Al final termina con 2 a 3 cercos. En la ilustración solo vemos 2 cercos. Presenta una característica inusual. Presenta genitales pares. Esto significa que el macho tiene 2 edeagos, que es un pene bífido, y las hembras presentan 2 gonoporos, que serían las aberturas sexuales. En el noveno segmento de los machos presenciamos gonópodos, que también están en otros insectos, que son unos apéndices utilizados para agarrar a la hembra durante el coito. Esto hace la transferencia de esperma más fácil. Entonces los machos presentan las patas delanteras más largas, como los gonópodos, y ambos apéndices le ayudan a que la reproducción funcione. Esta es por inseminación interna, es decir, los 12 edeagos se introducen en los 2 gonóporos y dura un par de segundos. Aunque es importante destacar que se conocen cerca de 50 especies de efímeras que se reproducen por partenogénesis. Para los que no están familiarizados con el concepto, partenogénesis es una reproducción asexual, es decir, que no requiere al individuo del otro sexo. Hay efímeras
que no requieren el esperma del macho, y la hembra simplemente hace que su óvulo pase por todo este proceso de meiosis y mitosis normal y genere una nueva prole sin necesidad de un macho. Y bueno, esto es una reproducción asexual y se conocen cerca de 50 especies que la poseen. Lo quise dejar para ahora, aunque en realidad es clave que entiendan el término, ya que hablo de las efímeras y las efímeras, pero ¿de dónde proviene el nombre? Bueno, para los que ya saben, efímera es algo efímero, fugaz, no rápido. Y hace referencia a la longevidad de los adultos, ya que estos viven muy poco si los comparamos con las ninfas. Los imagos viven en un par de días, pero hay ciertos géneros que viven menos de una hora. Menos de una hora. El género Prosopistoma, por ejemplo, que hablé de que nunca pasaba la etapa de subimago, bueno, en su etapa final, que sería como el equivalente al imago, vive tan solo 45 minutos, que es absolutamente nada, dedica todo su tiempo a reproducirse, a encontrar una pareja, a reproducirse y luego muere. Y luego tenemos que algo importante, que en el caso de la ninfa, como no luego pasa al imago y como no se alimenta, su tracto digestivo permanece lleno de aire. En el caso de algunas ninfas, antes de su última metamorfosis, el intestino medio se cierra en ambos costados y crea un balón en forma de salchicha que hace que flote. ¿No es cierto? Yo dije que este paso a subimago podía ser dentro del agua o podían salir. Bueno, también hay otras ninfas que flotan hasta la superficie. Este suceso se llama aparición. Y en el caso del género Cenis es sumamente llamativo porque tantas ninfas apareciendo en la superficie del agua hace la ilusión de gotas cayendo sobre la superficie acuífera. Es un evento precioso que cualquiera que estudie las efímeras le encantaría ver. Yo nunca lo he visto y me encantaría verlo. Así que si alguna vez tienen la oportunidad, se tienen que sentir muy suertudos. Pasamos a conservación, que quizás es uno de los temas más importantes actualmente, ya que estamos en un mundo cambiante, un mundo destructivo, cada vez con más especies en peligro, y las efímeras no se quedan fuera. Antes de estudiar como una especie, es importante entender su importancia. Las efímeras son utilizadas para saber la calidad del agua, debido a que muchas especies son sensibles a la falta de oxígeno y a la acidez del agua. También son importantes fuente de alimento para ciertos depredadores, tanto vertebrados como invertebrados. Siguiendo esta última línea, tenemos los depredadores naturales, la amenaza que siempre ha tenido, que son peces, en el caso de los vertebrados, que se alimentan de las ninfas de efímeras. Y también tenemos ciertos invertebrados como caracoles, ciertos coleópteros, que son escarabajos, chinches e incluso larvas de tricópteros, que son insectos voladores. Pero también tenemos amenazas no naturales, como es el caso de la lluvia ácida. Esta sí se puede dar en condiciones naturales, cuando un volcán explota por materia orgánica vegetal en descomposición. Pero ahora se sabe que la mayor causa de que estén ocurriendo tantos sucesos de lluvia ácida es por culpa del ser humano y sus fábricas, su caldera de calefacción, los vehículos, etc. La lluvia ácida ha sido la causante de que tanto en Norteamérica como en Europa hayan desaparecido muchas efímeras. Como dije, eran sensibles a la acidez y muchas especies no aguantan que el agua cambie su acidez y terminan muriendo o yéndose hacia otras partes. Esto afecta directamente a los peces, ya que los peces se alimentan y las ninfas de efímeras son una gran fuente de alimento para los peces y sin las ninfas los peces muchas veces también se ven en riesgo de extinción. Siguiendo la lluvia ácida, siempre nos conectamos al tiro con el cambio climático, que es la causa directa de que la especie en nombre científico Tasmanoflevi dacusorulei, que es nativa de Australia, se encuentre catalogada como en peligro. La UICN hace este listado, ¿no? Que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hace este listado, la lista roja, quizás muchos la conocen, que cataloga a la especie y ve cuál es su nivel de preocupación. Solo hay dos especies de efímeras catalogadas
en peligro, que es la efímera lago azul grande, que es endémica de Estados Unidos, y esta otra que mencioné, australiana, pero son incluso las únicas dos especies de efímeras catalogadas en sí. No hay más efímeras catalogadas y esto, dirían, esto es sumamente bueno, ¿no? Solo dos especies en peligro. Bueno, no, esto es extremadamente malo porque significa que de las 3.000 a 4.000 especies solo se han estudiado dos. Esto demuestra que se requiere empezar a estudiar más cada efímera por su cuenta y ver los riesgos que tiene de desaparición, ya que probablemente muchas se encuentren en riesgo, donde se les va destruyendo sus hábitats, donde va con la lluvia hacia la contaminación en el agua. También hay muchas efímeras que tienen poca resistencia a la contaminación. Entonces es importante que se empiece a orientar más hacia estos insectos poco conocidos. En lo que concierne ya a efímeras extintas, la más reciente es la del río Pecatonica y la efímera cavadora robusta, ambas endémicas de Estados Unidos. Estas son nombres traducidos literal del inglés según los textos, así que probablemente es difícil encontrarlos si los buscan así, pero si desean saber más sobre estas efímeras, yo después les puedo dar por interno los nombres en inglés. Finalmente, pasamos a las efímeras chilenas. Hablé toda la presentación sobre las efímeras, de su conservación, su descripción, pero probablemente se preguntan, ¿hay efímeras en Chile? Sí, las hay. El último catálogo de efímeras chilenas es el de Ariel Camosay del 2001. Se llama Efemeróptera de Chile, su conocimiento actual. Cabe destacar que fue en el 2001. Es decir, han pasado 19 años desde este catálogo y probablemente estén pensando, han ocurrido muchos estudios, han ocurrido muchos trabajos, en 19 años hay cambios y sí, los ha habido. Por eso, hoy mismo yo me encuentro trabajando en un paper que es una actualización bibliográfica donde espero meter esta nueva información. En sí recopilé todos los nuevos estudios y los quiero meter en un nuevo catálogo. Por lo que la información que van a ver aquí en realidad no la van a encontrar en un texto, ya que es un conjunto de textos. De cierta forma, esta sí es información inédita, no se ha visto en otra parte, en conjunto. Repito, en conjunto, ya que está sacado de otros trabajos. Pero según los nuevos estudios, hay 58 especies de efímera en Chile dentro de 26 géneros. Podrían ser 55, pero son tres especies dudosas, pero por ahora contemos que hay 58. Si ahora desean ver este catálogo, tienen que tener en cuenta que se han agregado y eliminado múltiples especies, además de nuevas sinonimias. Es decir, pueden meterse al catálogo y puede ser que falten ciertas especies, como deberían haber unas que no, que hay algunas que no deberían estar ahí, como también hay otras que deberían tener otro nombre, como lo mencioné al principio en el glosario, que eran las sinonimias, deberían tener otro nombre. Pero claro, siguiendo las 58 especies. No voy a hablar de las 58 especies ni de los 26 géneros porque la presentación sería larguísima y quizás tanto nombre científico no aportaría lo que más me interesa, que es que aprendan lo importante de las efímeras. Así que voy a destacar los grupos más importantes. Primero, la especie Cloeon dipterum. Es la única especie introducida en nuestro país. Todo el resto son nativas. Esta la trajeron desde Europa. El género Cenis. Tres de las cuatro especies del género Cenis que se cuenta en este nuevo catálogo podrían desaparecer, están dudosas, debido a temas específicos de cada especie, falta de información, ejemplar mal descrito, ejemplar perdido. Para los que saben de taxonomía, hay dos especies Nomen nudum y una especie Nomen dubium, si no me equivoco, o. No, creo que eran dos Nomen dubium y una Nomen nudum. Entonces, eso también se tiene que revisar muy bien, ya que podría ser que solo tengamos una especie de este género. La familia Leptoflebidae también es importante destacarla, ya que tres quintos de nuestras especies de efímeras son de esta familia. Y eso hace destacar que no hay estudios recientes de esta familia. Sí se hizo una de Betide muy recientemente y muy buena, pero no se ha hecho de la familia Leptoflebidae, a pesar de que tres quintos de nuestra especie pertenecen a esta familia. En lo que co corresponde a distribución, tenemos que un
30% de las especies de efímeras son endémicas del país, es decir, solo se encuentran en Chile. A diferencia de que vamos a hablar de más de la mitad, esto ha reducido el número de efímeras endémicas de Chile debido a ciertos trabajos hechos en Argentina, específicamente en la Patagonia, donde se descubrió que efímeras previamente pensadas como solo de nuestro país, también están en nuestro país vecino. Así que eso cambió mucho los números y ahora tenemos múltiples especies chilenas y argentinas. Antes que todo, probablemente si hablo del país, es importante destacar dónde pueden encontrar. En los catálogos no se cuenta la región del Ñuble, debido a que se aceptó en el 2017, entonces no hay... Claramente pueden haber efímeras en la región del Ñuble, pero si ustedes buscan en todos los trabajos, no va a aparecer como tal. No hay registro ni en la primera región, ni en la tercera región, o sea, ni en la región del Tarapacá, ni en la región del Atacama. Así que si alguien es de ahí y en algún momento ve una efímera, inmediatamente trate de contactar a algún entomólogo, ya que sería un descubrimiento importante. No hay ni en la región del Tarapacá, ni en la región del Atacama. Y si les interesa donde más hay efímeras, la primera es la décima región, es decir, la de los lagos, que presenta 33 especies. Luego tenemos la octava región, es decir, la región del Biobío, que presenta 27 especies. Y finalmente tenemos la novena región con 26 especies, que es la región de la Araucanía. Probablemente hay algunos que sean de Santiago. Para los que son de allá... En la región metropolitana, creo que incluso la cuarta con más especies, tiene 21 especies registradas. Y para mi región, la de Valparaíso, tenemos 16 especies registradas. También hay ciertas regiones que tienen muy poco, una especie, dos especies. Si luego también desean saber cuánta hay en su región, me hablan por internet y yo le mandaré la información. Tenemos que un 55% está compartido con Argentina, más de la mitad, pero solo con Argentina. Es decir, son especies cuasi endémicas. Ven que este número subió comparado a lo de Camusite debido a que estos trabajos que mencioné de la Patagonia dieron cuenta que tenemos muchas especies cuasi endémicas que compartimos con nuestro país vecino. Y finalmente tenemos que un 15% de las efímeras presentan una distribución más amplia, es decir, se encuentra en Chile y en dos o más países. Esto ha sido la presentación. Quizás los que han visto otras presentaciones notaron que ha sido bastante breve. Esto es porque deseaba que toda esta información de verdad la absorbieran, entendieran lo fundamental, que es qué son las efímeras, la anatomía básica, la conservación y lo poco que se sabe de conservación, y por supuesto las efímeras chilenas, que es muy importante saber las que tenemos en nuestro país. Y como mencioné al principio de la presentación, dejo un espacio de preguntas, donde espero poder resolverlas correctamente en base a mis conocimientos de un estudiante de primer año de zoología. También aprovecho de darle las gracias a Naturalistas Chile por darme este espacio, tenía muchas ganas de hacer esta presentación, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, eso es lo fundamental, que hayan aprendido algo y que además les quede gustando, y si en algún momento ven una efímera, ya saben por lo menos lo que es. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Escucho con retorno. No sé si tiene audífonos. ¿No? Escucho con retorno, me escucho con retorno. Bueno, no importa. Muchas gracias por la presentación. Nos quedó muy claro a todos. Te llegaron muchas felicitaciones por lo didáctico con que explicaste todo esto. Bueno, me hay preguntas mucho. Que hiciste sobre, o sea, hay preguntas que hizo el público que fuiste respondiendo durante la charla, así que parte de la pega ya está hecha. Pero vamos a ir viendo las que no están respondidas. María Cecilia pregunta, perfecto, ¿qué es lo que te motivó a estudiar las efímeras? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que empecé a estudiar las efímeras cuando iba saliendo del colegio, a finales del 2018 y a principios del 2019, creo que lo que me motivó fue un tiempo que deseaba hacer algo, deseaba aprender sobre algo que no fuera tan común.
Entonces me dediqué a investigar todos los insectos que había, leyendo nombre por nombre, y me topé con esto, con el orden Ephemeroptera, y dije, bueno, en ese momento para mí era completamente desconocido, y dije, vamos a saber un poco más. Y entre más investigué, me di cuenta que eran sumamente interesantes. Tenían esta etapa única de su imago, genitales pares, los imagos vivían sumamente poco, y bueno, quedé fascinado y me impresionó que se supiera tan poco sobre ellos. Y fue Claro. eso que me entré en esto. Es un grupo bastante curioso, con bastantes particularidades por lo que nos estabas comentando. Sí. La verdad, creo que transmitiste muy bien las ganas de ver este fenómeno de la aparición, así que creo que ahora todos vamos a estar buscando un lugar para ver efímeras. Sí. Y Ahí me avisan, igual me gustaría verlo. al principio nos estaban hablando, estaban preguntando sobre si habían especies efímeras de Chile y si eran introducidas, pero bueno, ya respondiste un poco eso. Pero me gustaría preguntar Sí. también si hay algún lugar en especial donde es fácil ver efímeras, o algún periodo del año quizás. Cuando uno quiere ver imagos, primero se tiene que entender que la reproducción es en horas crepusculares, así que eso es importante saberlo, no se ve a cualquier hora, hora crepuscular es la mejor hora para verlo. El tema es que se reproducen durante todo el año, no hay una etapa específica, no hay un periodo que uno diga, ahora lo puedes ver aquí, dependen de que el agua esté sana, haya buenas condiciones ambientales. Sea una hora crepuscular y puede ser en cualquier momento y dura muy poco. Es por eso que es tan difícil ver ese momento de las efímeras, ya que a veces dura un par de días, pero a veces puede durar menos de 24 horas o a veces menos de una hora. Entonces, tienes que tener un poco de suerte también para poder verla. Ya, muchas gracias. También nos comentaban que, Ciervo Volante nos comentaba que las han usado para determinar la calidad del agua del río Rahue en Osorno, con los índices IBF y EPET. Creo que a lo mejor es un Quizá poco complicado. No sé si quizás nos pueda explicar un poco sobre ese comentario. que usaron efímeras para detectar la calidad del agua. Para determinar la calidad del agua. Claro, como mencionaba, las efímeras al ser tan sensibles, no son todas las efímeras, hay efímeras que tienen bastante resistencia y por eso a veces, a pesar de que el agua está un poco contaminada con un poco de acidez, igual se ven, pero en general son sensibles. Entonces, si hay presencia de efímeras, uno ya entiende que el agua, y sabiendo qué especie es, entiende que el agua puede estar con tal nivel de contaminación, ya que si sabemos que esta efímera es sumamente sensible a la acidez y está en este lugar, significa que el agua está sana. Pero si vemos una efímera que tiene harto aguante, no implica que el agua tenga que estar sana. Y es por eso que las efímeras se han utilizado como naturalmente para saber la acidez y la falta de oxígeno. Súper, entonces estamos hablando de un grupo que es un bioindicador natural, por así decirlo. Correctamente, sí. Nos están preguntando si también si hay alguna que sea propia del bosque nativo o que esté presente en el bosque nativo. Bueno, al parecer la mayoría eran nativas, ¿no? Sí, es decir, todas son nativas menos una, que es Cloedon dipterum, pero no tengo registros de específicamente de bosques. Tendría que registrar, ver cada especie donde se encontró el ejemplar, si es que no fue de laboratorio tampoco. Pero la mayoría, acá en Chile siempre se han tomado ejemplares, algunos llevan muchos años, por eso también están estos debates con ciertos géneros y especies, ya que terminan descubriendo que en realidad no era tal especie como el caso del género Cenis. Pero no estoy seguro si habrá en los bosques, no sabría decir, prefiero no dar información que podría estar incorrecta. Así que me abstengo a Súper. esa pregunta. Ya. Mira, hay una pregunta que está muy relacionada, sí que va a ser también junto con la anterior. Nos está preguntando en qué hábitat o ambiente se pueden encontrar recurrentemente estas especies. Directamente en cuerpos de agua, pero acá en Chile, como también hay poca información, no es como que esté registrado que tal lago o tal río, si hay cuerpos de agua, tanto con corriente como cuerpos de agua tranquila, se puede encontrar efímeras, debería poder encontrarse en base a los registros de cada especie, porque ya vimos que habían lugares que tenían 33 especies. Como por ejemplo en Tarapacá y en Atacama jamás van a encontrar. Entonces, siempre va a depender de eso. Ya.
Súper, muchas gracias. Ya, ahí hay otra pregunta interesante. Dice, considerando la sensibilidad a la contaminación que presentan las efímeras, ¿es seguro beber del curso de agua en donde habiten efímeras? ¿Qué decía lo último? Perdón. Si es seguro beber de cursos de agua donde habiten estas especies. Es una pregunta interesante. Teóricamente, claro, pero como dije, depende de qué especie de efímera está ahí, porque hay distintas resistencias según la especie. Entonces, primero tendríais que saber cómo identificar la especie que está ahí, y ya sabiendo qué especie es, y se sabe que es sensible a la acidez y a la contaminación, uno puede fácilmente ir y beber agua porque si hay efímeras, significa que es sano para nosotros. Súper. Ya, seguimos con más preguntas. Esta te va a gustar, yo creo. Preguntan, ¿qué métodos se utilizan para conservar efímeras para estudios taxonómicos? Para conservar como... ¿Se refieren para poder almacenar las efímeras o se refiere a temas de conservación? No, no lo sé, la verdad, porque no. A ver si hicieron comentarios. No hizo mayor comentario, pero a mí se me imagina que puede ser como para armar algún tipo de insectario y estudiarlo o algo así. No, no sé si habrán técnicas especiales para la efímera en comparación con otro insecto. Tengo entendido que las alas sí pueden ser más débiles, son insectos débiles en comparación a otros, pero no creo que hayan técnicas tan distintas a lo que es general en las colecciones entomológicas. Ya, o sea, el método, por así decirlo, estándar para colección entomológica, de principio estaría bien, ¿no? Podría ser, obviamente teniendo más cuidado, sabiendo que estos insectos son más sensibles, pero... Esa información es interesante. No he escuchado que se requiera algún proceso especial. No lo ha mencionado en las colecciones ni en los papers, pero en una buena pregunta, podría ser que tengan alguna técnica específica para las efímeras, pero al menos yo la desconozco. Perfecto. Ya, aquí tenemos a un estudiante de veterinaria que le gustó mucho el tema y está preguntando si le podrías dar alguna recomendación para estudiar o entender sobre entomología y zoología. Si hay algún libro de referencia que le pueda recomendar. Uf, claro, si es para que te empiecen a gustar, hay un libro. Después, si me puede hablar también por interno, genial, porque tengo otro libro. Pero Insectos del Mundo, tendría que ver el autor actualmente, si no me equivoco, un profesor de Oxford, para entender todo lo que son insectos. Incluso también mete un poco de otros artrópodos, creo que mete un poco de araña y todo, y arácnidos, creo que miriápodos también. Pero esa forma de entrar es genial, ese libro es impresionante, tiene las efímeras, obviamente información más reducida, son 4 páginas en comparación al resto de los insectos, ya que se sabe poco, pero tiene información muy importante y también de todos los otros grupos de insectos. Así que yo ese libro lo recomendaría mucho, también si él después me puede hablar por interno, yo feliz se lo mando para que pueda comprarlo, lo venden en Chile, así que espero le sirva. Ya, súper. Ya, aquí hay otra pregunta más también específica. Dice, pregunta, ¿las efímeras chilenas y las argentinas pudieron haber sufrido algún tipo de especiación? Por ejemplo, la alopátrica. Interesante. Podría ser que sí. Claro, si es que se cuenta como... Puede ser, pero quizás no llevan tanto... No, pero los paleópteros sí llevan mucho tiempo en la Tierra. Puede ser que haya diferenciación, pero al menos los estudios que se han hecho actualmente demuestran que las especies son la misma especie, pero como se sabe tan poco y todo se basa en los ejemplares que han encontrado, a veces un ejemplar nada más, y se encontró en Argentina y dice, tiene tales características, así que pertenece a esta especie. Pero es probable que haya mucha diferenciación entre especies chilena y argentina. Pero repito, se sabe poco, se debería estudiar más, son insectos poco tocados y deberían existir mucho más estudio en torno a ellos, tanto por su importancia como por lo interesantes que son.
Súper. La siguiente pregunta dice si la reproducción de efímeras también se le conoce o se le llama vuelo nupcial. Sí, las efímeras machos tienden a hacer vuelos para atraer a la hembra también, también se utiliza, además de su coloración, y una vez que la hembra se encuentra atraída, el macho la agarra con sus patas delanteras, con los gonópodos y comienza la fecundación. Así que sí, también un vuelo nupcial es un nombre correcto para la reproducción. Ya, muchas gracias. Y ya estamos llegando a la parte final de las preguntas. Esta me imagino la respuesta, pero igualmente la voy a hacer. Preguntan, ¿cómo obtener una guía de campo de efímeras chilenas? Guía de campo, yo desconozco totalmente que exista una. Yo busqué mucho para saber, cuando tenía que hacer el paper, traté de encontrar lo que más se sabía de efímeras chilenas. Me encontré con un trabajo de la familia Beitidi reciente, el catálogo de Camusite, pero al menos ese trabajo, si existiera un catálogo o sea, una guía de campo, también me encantaría tenerla, pero al menos por ahora no hay. De momento, no, quizás Así más que adelante. sí. Si alguien quiere empezar un proyecto, claro, con ilustraciones y saber dónde encontrarla, estaría genial. Oye, hablando de ilustraciones, muchas gracias por las ilustraciones que pusiste en la presentación. Realmente están muy, muy bonitas, muy bien logradas, sí, y muy ilustrativas, valga la redundancia, sí. Muy, muy. Muchas gracias, sí. La idea era que ayudara a que se entendiera mejor toda la presentación. Ya. Y finalmente, uno de las personas que estudian en el público pregunta si te pueden hablar por interno a algún correo. No sé si puedes compartirnos por este medio algún correo o si prefieres que lo No, no hay después. problema. Mi correo, tanto por si me quieren hablar por Instagram, es lo mismo, es Tomás Román DLF, refiriéndose a De La Fuente. Tomás Román DLF arroba gmail.com y en el caso de Instagram, Tomás Román DLF. Ahí no tengo ningún problema en poder conversar. Ya, hay varias personas que pedían hablar contigo, pero ahí está. Lo voy a escribir en el chat de Facebook. Tomás Román. DLF. Ya. Tomás Román DLF arroba gmail. Correcto. Gmail.com. Tomás Román DLF. Perfecto. Ese también es tu Instagram. Ya, acaba de llegar una última pregunta. Dice, espérate, un poco larga, la voy a copiar primero para que no se me mueva esto. El chat de Facebook se mueve así a medida que la gente habla, entonces cuesta realmente leer. Sí. Ya nos comentan, hay ivítor bellinos de agrupación desde la superficie del río Loa que reunía una gran cantidad de una efímera, más o menos 30 metros de altura. ¿Se trata de una danza especial y determinante para la reproducción? Agrego en que en el tope de este un peregrino las comía como estupenda y especial presa. Esto fue un registro de una de las personas que comentó, ¿no? Sí, fue un registro de una persona que comentó acá. Primero, eso es sumamente interesante, ya que casi si uno ve todos los libros y todos los trabajos, no mencionan aves en lo que es general de la efímera. Así que importante saber si hay aves que se estén alimentando de ella. Igual tiene sentido, claro, al estar volando. Y no sé si lo otro era una pregunta, estaba afirmando lo del baile nupcial. Espérate, déjame. Estaba preguntando si era un baile nupcial o qué era este fenómeno. Al parecer, eso creo que estaba Sí, preguntando. tiene que ser ya que los imagos viven bastante poco y todo el tiempo, toda la energía la gastan únicamente en la reproducción. Es únicamente en eso, no hacen otra cosa cuando están en el aire ya que no se alimentan. Así que si uno ve este conjunto de efímeras es porque están atrayendo a los machos a la hembra y es para poder reproducirse. Pero qué suerte quien haya visto eso, la verdad es difícil verlo y requiere mucha suerte. Una persona afortunada. Bueno, Sí, Tomás, completamente. ya hemos respondido todas las preguntas que me han llegado. Te vuelvo a dar las gracias a nombre de todo el equipo de naturalistas, realmente muy dinámico,
un tema que, como tú bien sabes, como tú bien dijiste, se sabe poco, pero creo que ahora todos sabemos un poquito más de este grupo de animales tan especial. Me alegro mucho que les haya gustado y también gracias a ustedes por este espacio. Me encantó poder presentar. Quizá en algún otro momento presente sobre algo también desconocido, pero fue una experiencia muy buena. Bueno, entonces hasta acá quedamos con la charla. Nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Nos estamos viendo. Adiós, Tomás. Chao, chao.